El Tribunal Supremo exige al gobierno absoluto respeto a la división de poderes. Te contamos esta y otras noticias del día en Sumario de Tarde. Hoy es lunes 13 de noviembre de 2023. La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, reunida este lunes en sesión ordinaria, ha emitido un comunicado por unanimidad donde recuerda que el Estado de Derecho exige el absoluto respeto a la división de poderes frente a la supervisión de la labor jurisdiccional por otros poderes del Estado, tras el acuerdo alcanzado por PSOE y Junts que alude a los supuestos casos de Laufer. Hoy, además, te contamos que la ley de la amnistía implica anular la responsabilidad penal, administrativa y contable de todas aquellas vinculadas con la preparación, ejecución y consecuencias del proceso soberanista en Cataluña durante una década, entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023. La norma borrará los delitos de más de 300 independentistas del procés y 73 policías. Por otro lado, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado que presentará este martes ante el Tribunal Supremo una querella contra Pedro Sánchez para tratar de que se paralice de manera cautelar la celebración para la sesión de investidura del dirigente socialista prevista para los próximos 15 y 16 de noviembre. Para terminar, hoy en The Objective te contamos que tanto Bildu como Izquierda Unida han invitado a actos sobre Gaza a miembros de un grupo que la Unión Europea cataloga como terrorista, el Frente Popular para la Liberación de Palestina. Lo dejamos aquí por hoy. Recuerda que tienes estas y otras muchas noticias siempre en abierto en TheObjective.com. Volvemos mañana.